On human rights, I wish to warmly welcome you all to this hearing in the 147th period of sessions of the Commission, which is going to consider the right to privacy, victims of crimes, and persons under the responsibility of the Ministerio Público of Mexico. This hearing has been requested by a number of organizations, and we have in attendance even more persons participating: FUNDAR, the Center for Analysis and Investigations, the Human Rights Commission for the Federal District of Mexico City, Centro de Investigación y Docencio Económico, and the Instituto de Justicia Procesal Penal, and Miguel Sare. And I apologize for my Spanish. I wish to welcome the state of Mexico and its representatives, and also to introduce to you my fellow commissioner and rapporteur for Mexico, Rodrigo Escobar Hill, and the second vice president of the commission, Rosa Maria Ortiz. I wish to offer the petitioners 20 minutes in which to make their presentation, and also the state the same amount of time in which to respond. I warmly welcome you again. Muy buenos días a la ilustre comisión, a las señoras comisionadas y el señor comisionado, a los delegados del Estado, a las personas que asisten a esta audiencia pública. El día de hoy, como ya se señalaba, daremos inicio a la audiencia que tiene como tema la exhibición en medios de comunicación de víctimas del delito y de personas detenidas o bajo la responsabilidad del Ministerio Público o las Procuradurías en México. Nos gustaría primeramente presentar a las organizaciones. A mi extremo izquierdo se encuentra, bueno, ahora acá, el señor Marco Lara, representante del Instituto de Justicia Procesal Penal. A mi izquierda, el señor Luis González Plasencia, es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. A mi derecha, el señor Mario Patrón, primer visitador de esa comisión. Mi nombre es Jacqueline Sáenz, del Centro FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Asimismo, venimos en representación de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, así como también del maestro Miguel Sarre, del ITAM. El día de hoy centraremos básicamente en cuatro partes nuestra exposición. Primeramente, un video en donde quisiéramos mostrar algunos testimonios respecto de esta práctica. En un segundo momento, un contexto general sobre esta práctica tanto a nivel federal como de los estados, recordando que estamos en un estado federal en donde también hay una distribución de competencias. Seguidamente mencionaremos el caso específico del Distrito Federal por ser la entidad que tiene como más arraigada esta práctica y también en donde tenemos mayor documentación al respecto. Finalmente, un recuento de los derechos violados y algunos petitorios. Daremos inicio al video. Gracias. De junio del 2009, en el programa que se llama Por un DF Más Seguro. Observe con detenimiento este rostro. Es un delincuente peligroso. Está acusado de homicidio calificado. Su nombre es Aldo Christopher Granada González. Nos dicen, acompáñenos, y les preguntamos a dónde. Les vamos a dar su página de sociales. Y cuando nos pasan, vemos un mundo de periodistas que nos empiezan a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me río y digo, todo esto es una mentira. Ante los medios electrónicos impresos y digitales, fui exhibido como otro médico más que traficaba con menores. Yo, junto con otro abogado y un amigo de la parte acusadora, elaboramos un incidente de desvanecimiento de datos en el cual pues no dejáramos ningún cabo suelto para que pues la juez no tuviera por dónde negarme mi libertad, más que nada, ¿no?
Entonces fue por un incidente de desvanecimiento de datos que yo salí libre. A mí me absuelve el juez, el 11º. A mi esposo lo dejan ir hasta la apelación en el 2º unitario. Yo salí absuelto por parte de la 2ª instancia. Bueno, yo creo que de las principales es la honra y la reputación de uno y de la familia, ¿no? Ya que, pues ante la sociedad quedamos siempre tachados, quedamos manchados. El daño colateral que tiene la exhibición es irreversible. ¿Por qué? Porque a ti te presentan ante una sociedad que te está juzgando antes de que cualquier juez o cualquier magistrado te dé una sentencia. La pérdida de la confianza, el saber que si estoy enfrente de un paciente, enfrente de un médico, ellos ya saben el antecedente que tengo, ¿sí? No les importa el cómo haya salido en base a la resolución judicial de 2ª instancia, sino que siempre se quedan y preguntan, oye, realmente los conocía, por lo tanto me he relegado. Los que tenemos hijos, pues ellos también repercuten, ¿no? No nada más nos afectan a nosotros, sino también nos afectan a ellos. A mi hijo ya no lo recibieron en la escuela. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pues homicidas, ¿no? Y lo cambiamos de escuela a mi hijo y a él le decían que su papá era homicida, que no lo podían hablar, la gente tenía miedo, ¿no?, de juntarse con el niño. Los medios de comunicación destruyeron a mis hijos porque inmediatamente le prohibieron la entrada a mi hijo a la escuela. Mi hija dejó de ir a su escuela porque ya la veían como la hija de unos señores delincuentes. Tíos, primos, demás, que se enteraron por parte de los medios de comunicación de que yo formaba parte de una banda, prácticamente aisló a mi primera familia, a mis padres, a mis hermanos, a mis sobrinos, y se desintegró este núcleo familiar. No nada más te juzga a ti, te juzga a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. En ese entonces mi familia se tuvo que hacer cargo de mis hijos, fue muy pesado, fue muy triste, los acechaban, les preguntaban, les hacían cosas, les hacían feos. ¿Les dejaron de hablar? Les dejaron de hablar. Mis hijos se quedaron, por lo menos mi hijo que tiene distrofia muscular, se quedó sin amistades, completamente solo. A mi hija algunas personas le siguieron hablando, pero tuvieron que quedarse sin escuela. Tenemos un negocio familiar. Hasta la fecha todavía ha llegado a haber clientes que llegan y me dicen, oye, ¿qué crees que te vi en televisión hace como 4 años? Y pues nada más por pura curiosidad quería saber si eras tú la persona. Perdimos el crédito y la credibilidad de la gente. Perdí el 90-95% de toda mi consulta. Por lo tanto, mi ingreso económico se vio mermado. Si mi vida económicamente y socialmente era un valor de 10, ahorita lo tengo en 1. Mi vida social prácticamente es nula. Los vecinos pusieron en sus casas protecciones como de reclusorio y rodeando nuestra casa. Pasamos de ser esa familia bonita que vivía saludablemente a ser unos delincuentes rodeados de púas. En todo el país hay historias semejantes sin consecuencias para los funcionarios responsables ni para los medios. El gobierno debe abandonar esta práctica estigmatizante y reparar los daños ocasionados. Buenos días. Los promoventes de esta audiencia agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a sus miembros su interés en este tema crucial para la justicia, la legalidad y la paz social. Exhibir en los medios masivos de información a personas víctimas, detenidas o imputadas de delito es una práctica de resabios medievales con la que paradójicamente las autoridades mexicanas, federales y locales buscan rentabilizar políticamente la crisis de seguridad y de justicia penal. Aquello que en los ámbitos de la seguridad y la justicia procesal dichas autoridades son incapaces de resolver de manera eficiente y con apego a la ley, pretenden dirimirlo en el espacio mediático. Según datos oficiales, el Estado mexicano castiga menos del 1% de los delitos cometidos del fuero común, pero esas autoridades creen invisibilizar esta impunidad generalizada, induciendo estos tribunales paralelos. La presión social ante el colapso de la justicia
obligó al gobierno a implementar en junio de 2008 una reforma constitucional hacia el modelo procesal acusatorio. Sin embargo, ni siquiera en los estados del país donde tiene mayor avance esta reforma ha podido erradicarse la exhibición mediática de personas, no obstante la naturaleza contradictoria de las garantías judiciales de esta práctica abusiva. Todos los días los ciudadanos somos expuestos a historias e imágenes a través de las cuales se quiere convencernos de que el gobierno es eficaz en proveernos seguridad y justicia. Militares, marinos, policías y fiscales han protagonizado actos de prensa donde exhiben como trofeos de caza a personas detenidas y abatidas, esforzándose por convencernos de que así estaremos más seguros. Desde el gobierno se violan en flagrancia el debido proceso, los derechos de la personalidad y la legalidad. Se espectaculariza con las tragedias humanas y se explotan los miedos sociales, alterando la convivencia democrática. Se cuentan por cientos los ciudadanos sometidos a este trato cruel y degradante que lastima su dignidad, su integridad, su honra y su intimidad a causa de una política de comunicación que disemina valores estigmatizantes, discriminatorios y machistas, gravemente machistas. Funcionales, beneficiándose de la misma impunidad que esas autoridades, las empresas noticiosas consuman los tribunales paralelos, eludiendo la ley, la ética y su responsabilidad social. El anterior gobierno de Felipe Calderón se caracterizó por una política comunicacional que radicalizó esta práctica. Como nunca, estuvimos expuestos desde el espacio mediático a gran profusión de imágenes sobre víctimas mortales y cadáveres desmembrados y al enjuiciamiento fáctico de personas, así como a los montajes mediáticos con la recreación o adulteración de hechos. Entre los ejemplos más vergonzosos destacan el enjuiciamiento mediático del adolescente Edgar Jiménez por parte del Ejército en Morelos, las exhibiciones de los cadáveres de la niña Polet y la adolescente Jessica Lucero por autoridades del Estado mexicano y el montaje mediático contra Florence Cassette a cargo de la Procuraduría General de la República. El actual gobierno de Enrique Peña Nieto ha expresado su voluntad de no exhibir más a personas, pero lo ha hecho de manera ambigua, informal y con un preocupante discurso punitivista, y no ha establecido disposición institucional alguna que permita suponer que abandonará para siempre y castigará esta práctica autoritaria, es decir, que dejará de rentabilizar las tragedias personales. Finalmente, un aspecto preocupante es la información disponible en línea. Imágenes y datos personales de miles de mexicanos exhibidos están disponibles en la web. ¿Qué harán los gobiernos federales y estatales para prevenir y castigar esta violación continuada de derechos humanos? Ilustre Comisión, representantes del Estado mexicano. Para el caso del Distrito Federal, la autoridad ha argumentado que esta práctica no solo no viola derechos de los detenidos, sino que es útil para informar a la ciudadanía sobre su trabajo en contra de la delincuencia, así como para incentivar denuncias que fortalezcan las acusaciones. A partir de un acuerdo del procurador, identificado como A-003-2012, la Fiscalía Local buscó dar legalidad a esta práctica, planteando como supuestos, uno, que se trate de delitos graves y que se presuma que el probable responsable está involucrado en otros delitos, y dos, que se trate de delitos de alto impacto social. No obstante, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 3-2012, que acumuló un total de 29 casos que representan a un total de 50 personas agraviadas, de las cuales 42 fueron exhibidas teniendo la calidad de probables responsables y 8 lo fueron a pesar de ser víctimas del delito. De las 42 probables responsables, 24 fueron arraigadas inmediatamente después de la exhibición y de estas últimas, 21 fueron liberadas por diversas instancias del Poder Judicial, lo que acredita que la Procuraduría los exhibió sin tener pruebas suficientes para acusarles. Como hemos visto en el video, según lo documenta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF, a pesar de haber sido liberadas, las personas exhibidas como autoras de delitos se enfrentan consecuencias debidas a la estigmatización que de ellas se hace como delincuentes, lo que mina la confianza sobre su probidad.
Ello tiene efectos irreversibles en sus relaciones sociales, incluso en las familiares, en el entorno escolar de sus hijos e hijas y, desde luego, en sus intentos por conseguir empleos, además de los riesgos a su seguridad ante la publicación de sus datos personales. En otras palabras, aunque el sistema penal las absolvió, la Procuraduría propició su condena ante la opinión pública. También es importante mencionar que esta práctica, de la que se aduce efectividad, instrumentaliza a las personas, convirtiéndolas en medios para lograr fines que deberían ser alcanzables con investigaciones sólidas previas a la detención. Vale señalar que incluso ese argumento de efectividad fue cuestionado por la CDHDF al no presentar la Procuraduría evidencia sólida de que las presentaciones incrementen las denuncias. Cabe señalar que la Procuraduría del Distrito Federal no solo no aceptó la recomendación, sino que intensificó la práctica e incluso, en febrero de este año, emitió un nuevo acuerdo del procurador, el A01-2013, que ampara la publicación de alias y datos relacionados con la nacionalidad y antecedentes penales, lo cual, a todas luces, no solo incrementa el estigma sobre las personas presentadas, sino que hace trascendente esta estigmatización al fomentar prejuicios acerca de su origen a otras personas o comunidades que comparten nacionalidad. Hoy, la CDHDF investiga 56 casos más, que incluyen 20 de personas que, además de haber sido exhibidas, fueron arraigadas, y otros casos en los que se hicieron públicas imágenes de cadáveres y datos de víctimas. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las organizaciones que nos acompañan agradecen a la CIDH la oportunidad para tener esta audiencia y aprovecha el espacio para solicitar al Gobierno del Distrito Federal, frente a esta honorable Comisión Interamericana, que tenga en cuenta que, aunque se tratara de un solo caso, esta práctica afecta irreversiblemente la vida de las personas exhibidas y, en consecuencia, que deje de exhibir y, en todo caso, fortalezca sus capacidades para que los fines de información e investigación que legítimamente persigue no se corrompan violando derechos humanos. Hemos recibido con atención las declaraciones públicas de funcionarios federales en el sentido de evitar la exhibición de personas detenidas. Esperamos que ello se materialice en una política pública respetuosa de los derechos humanos y que el Gobierno del Distrito Federal se sume a esta iniciativa. De lo contrario, ambos niveles de gobierno seguirán violando derechos humanos. Aprovecho para mencionar también que se recibió en esta comisión una adhesión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo sobre este mismo tema. Nos gustaría continuar puntualizando algunos de los derechos humanos que se violentan con esta práctica que ha sido reiterada, como ya se mencionaba, por todos los órganos de gobierno, por todos los órdenes de gobierno, desde hace ya más de un sexenio. Consideramos que la violación de las garantías al debido proceso es una de las principales que se pueden observar mediante esta práctica. Por supuesto que la presunción de inocencia es el derecho que principalmente se ve violentado con esta práctica estatal, y consideramos que la presunción de inocencia tiene tres dimensiones. La primera se relaciona la manera en que se determina la responsabilidad penal y en particular la carga de la prueba. La segunda concierne a la imputación de la responsabilidad penal o participación en hechos delictivos de una persona que no ha sido juzgada. Y la tercera consiste en algunos cuestiones relativas al trato de personas cuya actuación se encuentra bajo investigación de un delito y a preso sin condena. En este sentido, por supuesto que la exhibición en medios de comunicación que se realiza por parte de las autoridades, de las fuerzas de seguridad pública y también del Ministerio Público o las fiscalías, conlleva a una exhibición ante la sociedad como una persona que ya es culpable. Ya veíamos en el video todas las consecuencias que esto tiene para la vida personal, familiar, no solo de las personas que son exhibidas, sino también de sus hijos y de su núcleo más cercano. Además que en cuestiones de debido proceso, por supuesto que se ven en una falta de igualdad de armas. El siguiente derecho sería en general el debido proceso y la carga de la prueba, a quién le corresponde probar qué. Y uno tercero sería la violación a la integridad personal. Consideramos que esta práctica puede constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así se ha establecido inclusive por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cantoral Benavides, donde determinó que la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de los medios de comunicación, el aislamiento y la restricción al régimen de visitas constituyen formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Asimismo, el comité, el subcomité para la prevención contra la tortura ha determinado y ha recomendado que México debe terminar con esta práctica, ya que favorece la incriminación y además constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Consideramos que también existen otros derechos violados con esta práctica, como serían el derecho a la honra y a la reputación, el derecho a la intimidad y a la vida privada y, por supuesto, el derecho a la protección de datos personales. Además, es necesario enfatizar que existe una, más bien que faltan recursos efectivos y adecuados a nivel interno para poder oponerse a esta práctica. Todos los derechos de rectificación de los datos personales no han prosperado en las veces que lo han intentado, mucho menos el amparo o el habeas data tampoco ha sido un recurso adecuado. En este sentido, la reparación del daño es una constante por su ausencia, no existen mecanismos en general y mucho menos contra esta práctica, y tampoco hay responsabilidades administrativas ni penales para los funcionarios que constantemente la realizan. En este sentido, quisiéramos expresar varios petitorios, las personas aquí peticionarias, que también estamos en representación de otras organizaciones. El primero de ellos es el cese de la práctica de exhibición en medios por ser ilegal y violatoria de los derechos humanos, de los derechos que ya ahorita enfatizábamos, y en consecuencia consideramos que la Procuraduría a nivel federal y en las entidades federativas deberían generar una política de comunicación social en donde se garantizara la transparencia y rendición de cuentas, pero no a costa de los derechos humanos de las personas. Asimismo, someter a la misma política a las autoridades que también intervienen en esta detención, como viene siendo elementos del Ejército, de la Marina, Policía Federal, policías locales e inclusive policías municipales. Asimismo, consideramos que se debe de tener derecho a la rectificación en los términos que están establecidos tanto por convenios internacionales como a nivel interno, y la reparación del daño. Finalmente, en el caso específico de la Procuraduría del Distrito Federal, es muy importante dejar sin vigencia el acuerdo que ya señalaba mi compañero respecto de que legaliza una práctica que es a todas luces violatoria de derechos humanos y que, por supuesto, de una manera muy amplia permite que se haga esta exhibición con una supuesta fundamentación en el orden público, en el interés general de la sociedad, que por supuesto no ha demostrado que ninguno de los responsables haya sido señalado posteriormente por una víctima a raíz de esta práctica y que por el contrario ha conllevado a una serie de estigmatización de muchísimos casos que están documentados al menos a nivel del DF y por supuesto en general. Gracias. Thanks very much, Ambassador Negrin. Can I invite you and your delegation to respond? Sí, muchas gracias, señora presidenta. Saludamos de nuevo a las comisionadas, al relator para México, a los peticionarios. Nos acompañan en la mesa del Estado la licenciada Lía Limón García, que es subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la licenciada Eliana García Laguna, que es coordinadora general de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la PGR, igualmente la licenciada Carolina Pimentel, que es directora de Cooperación Multilateral de PGR, y él es su procurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Y me complace dar la palabra a la licenciada Eliana García. Buenos días, señores y señor comisionados. Buenos días a los peticionarios, al presidente de la comisión, al representante de Justicia Penal y a la compañera de Fundar. Es una decisión del nuevo gobierno federal que las políticas públicas en todos los aspectos se rijan por los principios y los preceptos constitucionales que dan sustento a un Estado democrático y social de derecho. El apartado B del artículo 20 constitucional establece los derechos del imputado en el proceso penal, y la reforma constitucional en justicia penal incorporó los principios de presunción de inocencia y estableció las líneas que deben regir constitucionalmente el proceso penal acusatorio, adversarial y oral, estableciendo el derecho al debido proceso también como uno de los principios constitucionales. Y también la reforma constitucional en derechos humanos, que establece el rango constitucional de las normas de derechos humanos establecidas en tratados internacionales,
son para el nuevo gobierno una base que es fundamento para tratar con dignidad a las personas imputadas que son detenidas y de respetar, proteger y garantizar sus derechos. En razón de ello, el gobierno federal ha iniciado una reflexión hacia una perspectiva de modificación de la política de comunicación social que se vincula directamente con la decisión presidencial de apostar a una nueva estrategia de seguridad basada en la prevención social de la violencia y de la delincuencia. Por ello, el pasado 17 de enero de 2013, se conformó un grupo de trabajo integrado por representantes de la Secretaría de Gobernación, del Centro de Investigación en Seguridad Nacional, de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Comisión Nacional de Seguridad y de la propia Procuraduría General de la República, a quien venimos representando, para coordinar las acciones hacia la definición de una nueva estrategia de comunicación de las dependencias federales encargadas de la seguridad pública y la Procuración de Justicia, a través de ir construyendo protocolos de comunicación de las acciones en materia de seguridad. El 24 de enero, este grupo de trabajo logró una serie de avances preliminares que se han establecido en lo que se está conociendo como el Sistema Único de Indicadores Preliminares. Como quisiera reiterar, son avances preliminares de la definición de una nueva política en materia de comunicación social en seguridad. Este sistema único tiene como intención ir definiendo de qué manera se van a comunicar a la opinión pública, a la sociedad, las acciones en seguridad. Como parte de estos trabajos, se ha definido la necesidad de contar con protocolos de actuación en materia de comunicación en caso de desastres naturales o eventualidades graves, y un protocolo para la atención de temas relacionados con las acciones de seguridad, cuya base sea evitar la emisión de datos confusos, así como impedir que en el actuar de las autoridades se violenten los derechos humanos. El pasado 23 de febrero se logró un acuerdo preliminar cuyos aspectos, un acuerdo preliminar que es importante compartir con ustedes, que se va a llevar hacia las distintas instancias de Procuración de Justicia a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, del Consejo Nacional de Seguridad Pública, para poder ir construyendo de manera común con las distintas procuradurías unos lineamientos que puedan ser establecidos. Estas definiciones, que como menciono son preliminares, tienen entre otras características que para referirse a los detenidos ya no se utilizarán alias, ni nombres de bandas, ni otros códigos ni lenguajes propios de los grupos de la delincuencia organizada, ni se utilizarán conceptos o adjetivos que generen la percepción de que los detenidos forman parte de una élite social cuya actividad sea encomiable, y también con el objetivo de que no se estén violentando los derechos que aquí se han mencionado, como el derecho a la intimidad, a la honra, a la protección de los datos personales. Al detenerse a alguien, se le nombrará por su nombre exclusivamente, se informará el tipo de delito que se le imputa y la zona, región, estado, municipio en donde realizaba su actividad delictiva de manera general. Asimismo, como elementos preliminares en relación con la comunicación de la imagen de los detenidos, la imagen de video se limitará exclusivamente a mostrar el traslado del detenido desde el vehículo del que desciende hasta la instalación en el que se le resguardará. No se podrán mostrar imágenes en video del detenido en formato de presentación. Se presentará solo una imagen limpia, de preferencia de día, o en caso contrario, una imagen que cuente con la iluminación adecuada donde se puedan apreciar los detalles. En relación con el tema de la intervención de las distintas autoridades y agentes de seguridad federal, estos lineamientos preliminares han avanzado en que el personal de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública que aparezca en imágenes no podrán estar cubiertos de la cara con ningún artículo,
Su rostro siempre será protegido a través de un efecto de video de mostrar la cara borrosa. No podrán aparecer con armas largas, ni chalecos de protección, ni cascos. Solo podrán portar sus uniformes ordinarios. Las imágenes deberán mostrar que el detenido es tratado con respeto a su persona y a sus derechos humanos, y en ningún caso se podrá seguir haciendo transmisiones ni presentaciones en vivo. Yo quiero insistir en que estos son lineamientos que se están trabajando de manera preliminar en razón de la propia convicción de que se tiene que respetar la presunción de inocencia y los derechos humanos, y que estamos trabajando con las distintas instituciones de Procuración de Justicia para poder compartir estas reflexiones, que no es algo que esté totalmente acordado como parte del Estado mexicano, sino que estamos en proceso de ir construyendo una política compartida con las distintas instancias. En cuanto a las fotografías, se ha ido avanzando que se podrán, que se tomarán fotos del detenido de perfil y de frente, y que estas imágenes aparecerán después de que finalice las imágenes de video que hemos comentado, que no estará la presentación de las personas, y con la exclusiva finalidad de que puedan ser identificados para poder ampliar y contribuir a una cultura de la legalidad en donde la denuncia tenga un aspecto fundamental. La leyenda que aparecerá de estas personas que ya han sido llevadas al centro de reclusión será: esta persona es presunto responsable de hechos delictivos. Si usted ha sido víctima, denuncia al teléfono 089. Estas son algunas de las definiciones preliminares que se han ido construyendo de una política de comunicación social que sea respetuosa de la dignidad de la persona, no solo porque hay una convicción de que hay que respetar el derecho a la vida privada, a la intimidad, al honor y a la imagen propia como derechos emergentes, sino porque también son derechos ya reconocidos en instrumentos internacionales de los que México forma parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 12, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 19, y la Convención sobre Derechos del Niño. El grupo de trabajo que hemos mencionado, que será ampliado con las distintas procuradurías, está trabajando en la ampliación de criterios para la construcción de una política de comunicación social que no solamente vaya en razón de los detenidos, sino también de los indicadores y de cómo poder ofrecer las cifras de combate a la delincuencia y de recuperación de la seguridad. Este trabajo se está haciendo en conjunto con el INEGI, en razón de poder tener indicadores donde efectivamente se puedan rendir cuentas y pueda haber transparencia en la lucha en contra de la delincuencia. Y estamos incluso en la idea de poder rescatar algo que la Procuraduría del Distrito Federal ya ha definido en su protocolo, que es la protección de las personas menores de 18 años y la protección de las víctimas, porque en estos lineamientos preliminares que se han ido definiendo a nivel federal, todavía no hemos establecido claramente, como sí lo hace ya la Procuraduría del Distrito Federal, la protección de menores de 18 años y de víctimas. Y como para terminar, yo quisiera comentar que esta política está, o estos lineamientos preliminares, quisiera insistir, que están preparándose para ser presentados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, con la intención de que se pueda rescatar uno de los temas que el propio gobierno federal ha establecido en su Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, que es que la principal función de la seguridad es la protección de los ciudadanos, y que se va a caminar hacia comunidades seguras y hacia la seguridad ciudadana. Y sí quisiéramos mencionar que desde que el nuevo gobierno ha tomado posesión, se ha dejado de hacer, como ustedes lo podrán verificar en las presentaciones, la exhibición de detenidos como se hacía en los tiempos pasados, y esta es una de las intenciones, poder generar esta convicción
a nivel de todo el sistema de procuración de justicia. Agradecemos mucho su atención, agradecemos la oportunidad de estar compartiendo con ustedes esta política. Muchas gracias. Le pediríamos también, si nos lo permite la comisión y los señores peticionarios, darle la palabra al doctor Mirón Reyes, a su procurador de la Procuraduría General de Justicia del DF, para hacer también un breve comentario. Muchas gracias nuevamente. Buenas tardes, señoras comisionadas, señor comisionado, señores peticionarios. Solamente para hacer unas precisiones en torno al planteamiento que se hace concretamente hacia las autoridades del Distrito Federal y particularmente de la Procuraduría. Es importante señalar que, si bien es cierto, en el contexto de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, se hicieron señalamientos en torno a puntos con recomendatorios que correspondían al tema en cuestión. Lo cierto es que no se hizo un rechazo total de la recomendación, sino que se aceptó parcialmente, aunque no se hubiese tenido como tal, atendiendo a que uno de los puntos recomendatorios de dicha recomendación era la búsqueda por una política pública de comunicación social que garantizara los derechos humanos de las víctimas, así como de los probables responsables, y evidentemente el Distrito Federal, bajo ese esquema, decidió crear un protocolo que fortaleciera esta idea de ir caminando en el respeto a los derechos humanos. Por otro lado, me parece que también es importante establecer que a nivel interno no se ha logrado poner a consideración de los tribunales federales el carácter violatorio de este acuerdo emitido por el señor procurador, puesto que no se ha analizado en el fondo un planteamiento sobre la inconstitucionalidad de este acuerdo. Lo anterior es así porque, aun cuando hubo la pretensión de hacerlo, hubieron obstáculos de carácter formal que no permitieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera pronunciarse al respecto, pero los recursos existen, es la instancia adecuada, por supuesto, podría hacerlo el juicio de amparo, pero bueno, esto hasta este momento no se ha planteado, de tal suerte que no existe esta valoración todavía por parte de los tribunales federales. Finalmente, a nosotros nos parece que esta política definida por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en torno a la presentación de personas detenidas ante los medios de comunicación ha favorecido la cultura de la denuncia, ha permitido que una vez que estas personas han sido identificadas por otras víctimas del delito, pues han fortalecido las investigaciones y han logrado acudir ante la autoridad a formular su denuncia a fin de poder resarcir el daño causado por la comisión de esas conductas. Asimismo, esta política ha fortalecido el derecho a la información que la autoridad tiene con respecto a la ciudadanía y garantizando de esta manera no un supuesto, sino un efectivo interés social y público con esta circunstancia. Adicionalmente, quiero decirles que, a diferencia de lo que se ha señalado, por supuesto que la presentación de estas personas ante los medios de comunicación han tenido efectos positivos, porque en la misma respuesta que la Procuraduría dio a la Comisión de Derechos Humanos se hicieron referencia por lo menos a 20 casos en donde la presentación de medios trajo como consecuencia que esas personas fueran sometidas a un proceso penal y un buen número de ellas condenadas por la Comisión de los Delitos. Estos expedientes están, por supuesto, y siempre han estado a disposición de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y se ponen a disposición de esta Comisión Interamericana, en donde se muestra evidentemente el efecto positivo de esta práctica. De tal suerte que, desde el punto de vista del Gobierno del Distrito Federal, pues esta política de comunicación social que se ha diseñado pues va acompañada de una serie de filtros que evita precisamente generar estos efectos que se mencionan, en el sentido de que no es en cualquier caso cuando se hace esta exhibición, se puntualiza el filtro del superior jerárquico del fiscal para que él determine si estamos efectivamente en un supuesto necesario de exhibición, se garantiza que en esa exhibición no se utilice ningún objeto, ningún arma en la que puedan suponer
que hayan sido poseídas por la persona que está se está presentando al momento de su detención. Y como ya lo señalaba la licenciada Ileana, pues el evitar que en estas presentaciones se exhiban a adolescentes y, por supuesto, a víctimas del delito. Entonces, en este sentido, son las precisiones o aclaraciones que nosotros hacemos. Por ello es que consideramos que, si bien es cierto que esta política ha venido generando alguna identificación o interpretación que no coincida con el planteamiento de la Comisión, lo cierto es que es una política que ha justificado esta protección, particularmente del derecho a las víctimas también, y que nos permitiría ir cumpliendo cabalmente con la función que le corresponde al Ministerio Público. Finalmente, quiero señalar que este planteamiento que se hace ahora acerca de estos lineamientos en donde estaremos participando ahora las Procuradurías Estatales, por supuesto que lo recibimos y actuaremos, participaremos de manera decidida con ellas, a efecto de que se logre una efectiva política pública, pero que permita garantizar el debido cumplimiento de las tareas del Ministerio Público en aras de la protección del interés de la ciudadanía. Muchas gracias. I wish to thank both the petitioners for the information you have provided and the response from the State of Mexico. On this occasion, I want to ask Vice President Commissioner Rosa Maria Ortiz for her observations and questions. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a los peticionarios, la peticionaria, y a los representantes del digno Estado de México. Habiendo escuchado las respuestas del Estado a los peticionarios, me tengo algunas preguntas como comunicadora que soy en relación a si en el proceso en que se encuentra el Estado de México en la elaboración de regulaciones en esta materia, si han hecho una evaluación seria sobre el impacto, sobre los efectos en los ciudadanos en cuanto a la afectación en sus derechos, a la serie de derechos que ya han sido señalados. Porque, por un lado, ustedes han mencionado y han defendido de que a través de esta política se ha logrado disminuir la inseguridad a través de las delaciones que ocurren a partir de estas publicaciones. Pero, por otro lado, también hay estudios que señalan cómo el tratamiento espectacularizado de los crímenes exacerba a la población, incluso estimula muchas veces, sobre todo adolescentes, jóvenes, para estar en los medios, para es una suerte de invitación o quizás la única manera de estar en los medios, por un lado, cuando se vuelve un espectáculo. Y por otro lado, los efectos que producen de que en lugar de asegurar que la ciudadanía se siente más protegida, exacerba un sentimiento de inseguridad que a veces no condice con la realidad. Tenemos ejemplos en la región, por ejemplo, Montevideo tiene una sensación de inseguridad más grande que los ciudadanos de Bogotá, en Colombia. Y es producto de cómo los medios tratan el tema de seguridad. Entonces, quería saber si en este proceso ustedes están teniendo en cuenta estos aspectos, ya que están en un momento clave para reglamentar estos aspectos. Gracias. Thank you very much. Commissioner Escobar Gil, Contra Rapporteur. Quiero agradecer, empezar agradeciendo la presentación hecha por los peticionarios y las consideraciones formuladas por parte del Estado. Bueno, en mi condición tanto de relator para México como de relator para personas privadas de la libertad, es mi deber expresar en este escenario que realmente
encuentro que estas prácticas que se han venido llevando a cabo por parte de las autoridades de México como un instrumento de política pública para mejorar la seguridad democrática, me parece que es una práctica inadmisible y que es contraria a los derechos humanos. Claramente es violatoria no solamente de la dignidad de la persona humana por constituir un trato inhumano, cruel y degradante, sino que afecta los derechos más valiosos de la persona humana, como es el derecho a la intimidad, al buen nombre, al honor, a la honra, los derechos de la familia, e incluso tiene grave repercusión en su ámbito social y laboral. Por eso esa práctica es totalmente inadmisible. Y me parece inadmisible que se diga que no se va como la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado al respecto, entonces que pues no se va va a perpetuarse esa práctica, porque realmente México ya ha hecho una reforma constitucional muy importante, que es un orgullo para toda América, en el sentido de que su constitución se interpreta a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, y esta práctica es lesiva y violatoria de los derechos humanos. Por esa razón, pues, yo quisiera invitar al Estado pues, para que profundicen ese trabajo que están realizando en la elaboración de una política pública para prevenir estas prácticas. Pero tampoco estoy de acuerdo con esos lineamientos preliminares en donde realmente se mantiene la práctica y se considera que, y se dice entre los lineamientos que hay que señalar el lugar donde la persona detenida desarrollaba sus actividades delictivas. Si no ha habido un juicio, si no ha habido una condena penal, ¿cómo se puede indicar el lugar donde desarrolla sus actividades delictivas? O que hay que mostrar la imagen para promover una cultura de la legalidad. Realmente existen unos límites para el Estado en su política criminal y en su política de prevención del delito, y ese límite en las sociedades democráticas están en la dignidad humana y en los derechos humanos. Realmente estas prácticas son el rezago de estados absolutistas. Hoy en día los estados democráticos de derecho tienen que ajustarse a las prácticas en materia de derechos humanos, y por eso a mí me parece muy importante el esfuerzo que están haciendo las autoridades de México, pero yo invitaría a que se siguiera trabajando para diseñar una política pública en donde, si bien es cierto, es legítimo para el Estado combatir el crimen y prevenir la comisión de delitos, lo fundamental es promover estas buenas prácticas para que en el futuro pues no se siga presentando a las personas detenidas o privadas de la libertad como de esta forma degradante. Incluso han dicho tribunales constitucionales que tratándose de personas condenadas por graves delitos, como por ejemplo en los delitos de violación, hay países en donde tienen lo que se llaman muros de la infamia, que es poner a la persona, exhibirla públicamente en las calles como mecanismo de prevención hacia el futuro. Esos muros de la infamia, que no es el caso, pero se trata de personas condenadas, pues también son inadmisibles porque son contrarios
a la dignidad y a los derechos humanos. Entonces, por esas consideraciones, yo sí quería invitar al Estado, aun cuando nos dicen que son lineamientos preliminares, que se profundicen pues, para adecuar pues, todas estas políticas y prácticas en materia de seguridad ciudadana a los derechos humanos. We are out of time, but I still want to ensure that the petitioners have a brief moment to respond, and I'm afraid it will be brief, and the same for the state. As usual, we welcome further observations from you in writing after this session. Can I invite you? Muchas gracias, señora presidenta. Para los peticionarios es insostenible una práctica de exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación, aun cuando se quisiera fomentar una cultura de denuncia. Para fomentar una cultura de denuncia se pueden utilizar otras estrategias que no pongan en duda la vigencia y los derechos de las personas detenidas. Es muy importante puntualizar el momento procesal en el que se encuentran los casos al momento de la exhibición. Es una investigación, más aún, estamos hablando de personas que son exhibidas y están en el arraigo, o sea, las arraigan para ser investigadas. No hay elementos de prueba y ni mucho menos hay la declaratoria de un juez. Escuchamos con atención el trabajo que viene haciendo el gobierno federal de nuestro país y quisiéramos proponerle a la delegación del Estado mexicano que incluya a los peticionarios en estas rondas de discusión y de debate para la elaboración de esta política pública. Queremos ser parte justo de este proceso y de antemano también señalamos que no estaríamos de acuerdo en que se exhiban a las personas al momento del traslado. Se repite que esta práctica hay que llevarla al momento procesal judicial, al principio de publicidad ya en la etapa jurisdiccional del juicio, en donde sea el juez quien tenga que garantizar la publicidad del proceso, tutelando o sopesando los derechos de ambas partes. No estamos de acuerdo. Muchas gracias. Thank you very much. Can I invite the state to respond as well? Yo quisiera iniciar con ofrecer una disculpa si no fuimos lo suficientemente claros en relación con cuál es la línea de los lineamientos preliminares. Nosotros reconocemos que la reforma en derechos humanos es uno de los instrumentos fundamentales que nosotros tenemos para asentar cualquier definición de política pública en materia de seguridad y también en materia de política pública en comunicación sobre las cifras de seguridad. Nosotros, a nivel federal, de manera clarísima, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia del Consejo Nacional de Seguridad Pública establece un mecanismo para que participen como invitados a las sesiones quienes desde sociedad civil tienen propuestas y planteamientos en relación con definiciones que se hacen en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en la conferencia, y estaremos en la disposición de propiciar esta participación de las organizaciones de sociedad civil que tengan interés en participar con nosotros. Y decir que a nivel federal no, ya hay una decisión de no mostrar las imágenes y que hay incluso una definición pública del Procurador General de la República en relación con el tema del arraigo, que será expuesto de manera más extensa ante esta comisión, y hay la decisión de no ir disminuyendo la práctica del arraigo y, por lo tanto, quienes sean quienes lleguen al proceso de detención será fundamentalmente porque haya una consignación ante una autoridad jurisdiccional, ante un órgano competente. Entonces, nosotros estamos en la total, consideramos que la participación del comisionado Rodrigo Escobar es adecuada en términos de cuál es la intención y estamos en la total disposición de poder profundizar en los elementos que él nos menciona, porque también consideramos que es fundamental proteger la dignidad de la persona y no afectar los derechos a la intimidad, a la honra, al buen nombre,
los derechos a la honra de la familia, y en ese sentido es como estamos en la plena convicción de compartir con las distintas procuradurías en la instancia correspondiente las distintas definiciones. Este es un gobierno que tiene escasos tres meses y medio, que está empezando a redefinir una serie de cuestiones en materia de seguridad. Queremos avanzar hacia la seguridad ciudadana y en este sentido lo haremos compartiéndolo con las distintas instancias del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Thank you again to both the petitioners and to the state. Unfortunately, we have another meeting in this room exactly at 1 o'clock, and so we do have to end at this stage, but we very much value the request for the hearing and the information provided, as well as the response of the state. Thank you.